¿Qué tal? Bienvenidos a El Espectáculo Sin Límites. Las actividades de la Compañía Nacional de Ópera en este año de 1991 no podían sino comenzar con una ópera de Mozart, de quien se celebra el segundo centenario de la muerte. Una de las más grandes creaciones del ingenio humano de todos los tiempos y en todos los terrenos es sin duda la ópera que hoy veremos. El central de las tres que Mozart escribió en colaboración con el singular Lorenzo da Ponte. Tienen que decirnos acerca de su participación del músico y de esta puesta en escena de los protagonistas de la función. Convenzo de que la vereda por la cual se puede caminar en Mozart y para cualquiera de los dos lados que te salgas fue para el estilo. Sí me he fijado mucho en esto, en el trabajo con los cantantes, y pues en esto que tú comentas, Rogelio. Hay voces muy bellas en... bueno, pues es un elenco muy bien mezclado. Jóvenes, gente que está invirtiendo toda su sangre nueva con cantantes que ya son pues de una carrera de algunos años, que han cooperado en todo este trabajo con su experiencia, con todo su conocimiento de, pues, de lo que es la misma obra Don Giovanni, como lo que es pues ciertas cosas que hemos necesitado en el trabajo. Estuve preparándome y de hecho participando como pequeño solista en la ópera de Viena.
concursando, realicé dos concursos, el primero en Salzburg, que fue un concurso internacional donde participaron alrededor de unos 20 países y el cual obtuve uno de los primeros lugares. El segundo fue para la radio ORF austriaca y obtuve el primer premio para la grabación de programas de televisión en Austria, además de ser miembro del Opera Studio de Viena y pues una experiencia, sobre todo el gran ambiente, la gran atmósfera que hay en torno a este gran compositor como Mozart. A mi juicio, el más grande compositor de, no solo de música sinfónica, sino sobre todo de ópera, ¿no? Pienso que en el caso de Don Giovanni, es la ópera más perfecta que pudiéramos encontrar dentro de la literatura en general, ¿no? A la altura de un de cualquiera, ¿no? Sin compararlo, ¿no? Porque es única esta ópera en el caso de Don Giovanni, ¿no? Pues a lo mejor últimamente estoy pasando por algunos papeles así, decimos parecidos, pero creo que un papel así completo como Leporello, no, hasta ahorita nunca me pasó. El año pasado canté aquí en México Dulcamara, que a lo mejor tiene algunas cosas parecidas como personaje, pero Leporello de veras me está fascinando como personaje. Está como alma de Don Juan, como este espejo en algunos sentidos de Don Juan, esta relación muy mixta entre él y Don Juan, como de amor y odio, como de respeto y a veces de aversión, y es un personaje muy muy interesante de veras. Escuchemos ahora el acto primero de Don Giovanni de Mozart. Thank you.
cerchi nulla sagra, piova il vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 no. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, 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 non mi voglio far sentire. Thank you.
veleno. Come sì? Sono qui per la disgrazia. E voi? Sono qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che domanda da bestia? Il vecchio. Ah, tue imprese leggiadre. Sforzar la figlia e t'ammazzare il padre. L'ha voluto suo danno. Madonna, cosa ha voluto? Taci, dormi secati, Ibeco, se non vuoi qualcosa in buono, non voglio la signora. Non parlo più. Thank you.
che vedo, oh bella donna Elvira. Ottavio, sei qui, mostro felon, nemo d'inganni. Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare. Ma cosa vuol dire? E dopo gli occhi nera? M'abbandoni, mi fuggi e lasci in preda al rimorso e al pianto per pena forte. Tutto manco tanto. Pare un libro stampato. Mia, dirmi un po' che cosa devo dirle? Sì, sì, dire. Guardate. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madre mia, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio. Un catalogo gli è che ho fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna. Queste contadine, cameriere cittadine, la contesse baronesse, marchesane principesse, le donne, donne grado, donne forte, donne età, donne forte, donne età. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1.300, 1.300, 1.300. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, che la donna di ogni Oh!
Quel che fa, voi sapete.